Vamos a cocinar increíbles bistecs del 7 de espaldilla de cordero de Nueva Zelanda y servir con papas gratinadas. Estos son todos los ingredientes que necesitarás para la receta. Primero, combinamos jengibre molido, comino molido, pimentón y sal, y aplicamos a la carne de todos lados. Luego, llevamos a nuestros bistecs a la sartén hasta lograr un sello dorado maravilloso. Ahora, ponemos aceite de aguacate, ajo y cebolla marrón, cocinando por 1 o 2 minutos, agregando tomates, aceitunas, cocinando por otros minutos y vino blanco, caldo de carne y volvemos los bistecs de espaldilla a la sartén. Cubrimos y dejamos hervir por 10 minutos. Mientras tanto, rebanamos papas, agregando cuartos de limón a la sartén, las papas encima y perejil, sal y aceite de aguacate. Llevamos al horno a 180 grados por 60 minutos, quitando la tapa y cocinando por otros 30 minutos a 220 grados. Para una cena con sabores exquisitos y una proteína muy especial, cordero de Nueva Zelanda.